el carpintero y Cristian. No, ¿cómo los tres? No, los tres no. ¿Y entonces? No, ahora sigue siendo. O sea, tiene que ser dos, puede ser los mismos dos, Super Román y Cusa, que están ahí. Ayer, claro, ahora los retan a ellos. Los retan, digo, no de decirle, ¿qué cosa estás haciendo? Sino de retador. Espera, nos vamos a un corte y ya volvemos. Rápido al corte y volvemos. Vamos. Y a ver qué pasa. ¿Bostezando, Antune? ¿Tienes sueño? No, un bostezo. Ah, ¿vos siempre bostezás? No. Es como un tic. No, bostecé porque... Pero no tenés sueño. No tengo sueño. Escucha, ahora van a defender ustedes. ¿Quién arranca? No, van a ser ellos dos todavía. Vos, arrancás vos. ¿Y ustedes quién arranca? ¿Hacen ustedes o no hacen? Nosotros vamos a perfeccionar la técnica y vamos a esperar. Ah, ¿van a esperar? Sí, por consejo de nuestro director técnico. Mira. ¿Quién es? Uy, cómo la miró. ¿No ellos? ¿Quién viene? ¿Agustín Pérez y Kevin Beslusek? Esto es profesional también. A ver. ¿Sabes que me doy cuenta? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Guido? ¿Esto qué? ¿Se conocen? Sí, los muchachos son grosísimos. Me estás cargando. Ustedes también son grosos. Ustedes también. Perdón, ¿ustedes los conocen? Sí, pero... ¿Sí? ¿De dónde? A él solo nada más. ¿A quién conocen? ¿Cómo te llamás? Agustín. ¿Agustín? ¿De dónde es que están? No, pero Guido. Para mí es como Nueve Reinas. No sé, que al final viven todos juntos. Sí, claro, ¿no? Sí. Sí. Él nos había venido a desafiar al principio de todos los primeros meses. ¿Quién, vos? Sí, fue cuando Antunes se puso la camiseta de Superman. Hace mucho. Creo que hace y volviste, pero con él. Mirá lo que tiene acá. Calistenia Buenos Aires. Y tiene un tipo colgado de una... Mirá. Conozco el gimnasio. ¿Y al gimnasio que vas vos, a Carbon 38? ¿Ese es tu gimnasio? No, yo entreno en mi casa. ¿Y ese qué? No, una es remera. Nada que ver. Me la regaló. No es que usan siempre, tienen el gimnasio puesto. No, claro. Guido, me la regalaron enfrente del programa. Me cantaron un feliz cumpleaños y me regalaron la remera. ¿En la calle? Sí, ahí enfrente. ¿En la salida? Sí, salí a salir y me cantaron un feliz cumpleaños y tomá, y me regalaron y la usé porque yo bueno. Todo ¿en también. Serio? ¿Qué? ¿De una casa? ¿Cómo? ¿De una casa o gente que te estaba esperando? Claro, gente que estaba esperando. ¡Bueno! Mirá qué bien. Estaba esperando para el cumpleaños la semana pasada. ¿Y quién va a empezar de ustedes? Cristian. Empiezo yo. Arranca. ¿Y de ustedes? Kevin. Arranco yo, Guido. Bueno, arranca entonces que venga. ¿Y Super Román y Cusa? Vamos a ser los jueces. Vamos a ser los jueces. ¿Jueces de qué son? para que se hagan las cosas bien. Ah, no. Bueno. Tenemos experiencia. Bueno. A ver, hasta el momento tienen 1.984.000 Antunes y el carpintero. Y no vino el del gimnasio. No sé. Ahí va. Tenga servicio. Yo tampoco lo voy a apurar. No me digas que tenés el liquidito. Es el que más me gusta, Sí. Mirá, se pone. Ahí gotea, igual es un desperdicio tremendo. Sí, ¿no? Soplar. Ahí está. Guido, ¿le puedo pedir a Super Román y a Cusa si no pueden tener la barra? Sí, que vengan. Opa. Sí, que vengan. ¿Cómo es, Guido? ¿Simultáneo o primero él y después yo? No, eso de... ¿Cómo? Primero arrancan ustedes. ¿Qué dice Cristian? Arrancan los retadores. Cristian, es igual a los otros ahora que ganó. Acá, te digo, es tremendo. Es solo cuando tenés el primer puesto, te pone repicoso. Claro. Bueno, va a arrancar Kevin. Preparado. ¿Qué le dice Cusa? Cusa prefiere que gane Kevin, me parece. No, yo quiero que gane el mejor. Me está alentando. Preparado. ¿Cuánta gente? Listo. ¿Cómo? ¿En qué momento llegó tanta gente? No sé por qué hay tanta gente. Pero hay gente que viene y no desafía. Y hay otro que desafía. Claro. Se arma un bolonqui. Sí. Ahí, Kevin. Ahora, Kevin es súper profesional. ¿A Kevin es que lo conoces? No sé si nos cruzamos en la competencia. ¿Ustedes alguna vez se cruzaron? Sí, ya lo he visto. Alguna competencia de calistenia. Ahí está. ¿Y qué tienen que hacer ahí? ¿Lo mismo que acá? ¿Dominadas? Sí. Depende de la competencia que sea. A veces sí, a veces no. ¿Vos sabés hacer pruebas? Porque mirá lo que sabe hacer, mostrale a Antunes. ¿Pero qué? Pero el haces street lifting.
Sí, algunas sí. Y yo hago street workout y street lifting. Son dos deportes que son diferentes. Claro. Perdóname, ¿cuál haces vos? Yo hago street lifting y street workout. Son dos deportes de la misma rama, pero muy diferentes. ¿Y él hace? Street lifting. Son más ejercicios así de dominada. ¿Y por qué no haces street workout? ¿No te gusta? Es complejo. No es mi fuerte. Es complejo. Tendrá que practicar más. A ver, hace algo de street workout. Y, por ejemplo, la plancha. Otra que no sea esa. Pero, listo. A ver. Dale, que te sigo. Caminando. Cristian les habla a todos al oído. Voy, ¿eh? A ver. No sé. La caminadita. Palmas, quiere. Pero, ¿cómo puede ser? Pero es un campeonato que hacen... A ver. Ahí va, caminado. Joda. Muy bien. Bueno. Sí, boludo, ya está. Mirá este energía. Eso. Wow. Así es. Qué bien. Bárbaro. Antes de dormir es eso. Es bueno para antes de dormir. Preparado. Listo, Kevin. Vamos. Auspicia Iberia, ¿te imaginás tener una mop, un balde, una barredora y una pala en un mismo producto? Probá con Iberia pronto Magic Mop. Conseguí tu Magic Mop en tienda.iberiahogar.com.ar y seguilos en @iberiahogarok. ¿Preparado? ¿Listo, Kevin? ¿Todo estirado el brazo? ¿Preparado, listo? ¡Ya! Una, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, abajo, 12, 13, 14, 15, abajo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, abajo, 28, 29, 30, 31, 32, hizo la caminadita también, 33, muy buena esa que mandó, 33, muy bien. ¡34! ¿Cómo es eso? Se hace como un Danica dorada y sube de golpe. ¡35! ¡Ah, bueno! Muy bien. Cuando parecía que se estaba tomando el bondi, claro, empezó a subir de nuevo. ¡Mirá la repe! ¡Excelente! ¡Mirá! ¡Ah, no! Cuando, ¿viste? En el Need for Speed que le mandás el nitro. Claro. A lo último le dio. Tal cual. Por favor. Muy bien. Señoras, señores, 35. Mirá, ya se puso la remera, Kevin. Tranquilo. Y ahí está. Vamos, Chris. Preparado. Cristian, que es como el de Paul del grupo. Sí, claro. Ahí va. Cristian. Pensé que se estaba tomando un cafecito, Antunes, no. Yo dije, tiene un cortadito de máquina. Sí. Preparado. Está en pareja, Cristian. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Sol. ¿Y qué se, pues te señalaste? Porque acá está la otra mitad. ¡Ah! ¿Qué? ¿No me digas que vos tenés una mitad del corazón? Ah, no, ¿qué es eso? ¿Qué otra mitad? Es un botín también. Era jugador. ¿Quién era? Yo. Ah, ¿y el otro? Ah, es una pieza. Rompecabezas. Un rompecabezas. ¿Y ella qué tiene? ¿Un botín? ¿El otro par? No. No entendí. Tiene la mitad del rompecabezas. Claro, pero le vas a patear con una sola. No, no. Tiene la otra mitad del rompecabezas. Ah, el botín no tiene nada que ver. No, no, nada que ver. El botín es mío. Preparado. Tenía el otro lado, bro. Listo. Dale, Cris. Dale. ¿Se van a casar? Todavía no sabemos. Estamos disfrutando. Dale. Le haría otra pregunta, pero es re desubicado ahora. Pero me agarró curiosidad justo ahora. Hacela. No. Nada que ver. Está con el tema este. ¿Se conocieron dónde? ¿Cómo se conocieron?
es de Uruguay y nos conocimos. Nos conocimos a distancia y después no, nos vimos y nos. Viste cómo estaba Antune, ¿no? Con su. Con su Mili. Mi Mili. ¿Eh? ¿Le mandaron cosas al Instagram eso o no? Sí, se llenó de seguidores raro. ¡Ah! Oh, eso no te gusta. Me chivó toda la mano. ¿Qué se llenó de seguidores? No. Sí, pero es raro porque son gente que le pide saludos. Onda, Antune me manda un saludo y yo, no, gente. Ah, no te gustaba. No, ¿cómo? Que claro, pues vos tenías miedo de que le empiecen a decir cosas. Claro, igual hubo algún que otro desubicado, pero bueno. ¿Esos son los buitres, le decís vos? Es una forma de decir buitres. Se la quieren levantar, obviamente. ¿Ah, sí? Sí, a cualquiera. ¿Cómo a cualquiera? Y sí, a cualquiera le debe pasar. Y más, sí. Si tenés mucho alcance, se la quieren dar vuelta. ¡Uy, Dios! ¿Preparado? ¿Listo, Cristian? Dale, como en casa, dale. Dale. ¿Preparado, listo? ¿Qué pasa? Va a meter la de publicidad. ¿Eh? Nada, nada. ¿Qué va a meter la publicidad? Le dice Antune. Claro, ya sabe. No voy a meter la publicidad. Concentrate. ¿Qué decís? ¿Listo, listo? Mirá, pero está por saltar. ¿Qué? ¡Nium! La publicidad. ¿En serio? Encima porque lo mirás cuando. ¿Listo? Cuando está por saltar, le meté la publicidad. Ya me di cuenta. Dale el micrófono ahí. ¿Cómo? Sí. Ah. Decís listo, listo y está cuando. Le meté la publicidad, lo arruinás. No. ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ya! Dale, bien, arruinado, dale. Una, dos, tres, dale. Arriba, cuatro, cinco, seis. Dale, muy bien, ese es el ritmo. Siete, ocho, dale. Nueve, diez, once, muy bien. Doce, trece, catorce, quince, dale. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. La mitad. 19, 20, dale. 21, 22, 23, dale. 24, 25. Dale, muy bien. Dale, vas muy bien. 26, 27, 28. Dale. 29. Dale, dale. Ahora, dale. Arriba, dale. Ahora, 30, técnica, dale. 31. 32. Dale, vamos. 33. Dale, muy bien. 34. Bien, bien. Dale, 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 dale. Dale, por nosotros dos, dale. 35. Dale. Una más. 36. Bien. 37. Bien. Eso. Muy bien. Dale, dale, que sabes. Bien, uno, dos, tres. Dale. 38. 39. Dale, bien. Dale. Bien, bien. 39. Excelente, parejo, muy bien. Bien, bro. Parejo. Te digo, parejo, parejo, 39. Antunes. Es que te juro que iba a ser la publicidad, pero no la hice nada más que para no darte la razón. Pero vos tenías razón. Tenés razón. Sí, sí, que tú.